José Ramón Gómez Leal, conocido como JR, anunció su separación formal de la militancia del Partido Acción Nacional para el año que entra a buscar la alcaldía de Reynosa como candidato independiente. En conferencia de prensa, agradeció a Acción Nacional los años y las posiciones que le permitió obtener a lo largo de su carrera política. Sin embargo, anunció que ahora buscará la alcaldía de esta frontera sin el apoyo de un partido político. Que voy a participar independiente el próximo año. No voy a ir con ningún partido, es algo que he estado yo anhelando. Como ustedes saben, desde que yo entré a la política siempre he comentado que voten por la persona, no por el partido. Lo sigo creyendo firmemente que es bien importante que la gente participe, que la gente sepa que cada quien gobierna con sus valores, con sus principios y de la manera que va a trabajar. Y por lo mismo quiero aprovechar también para darle las gracias al Partido Acción Nacional. Aunque nunca fui activo del PAN, siempre me mantuve adherente y de hecho tampoco no confirmé mi adherencia. Les quiero agradecer, me dieron la oportunidad de participar 2 veces y media, donde hice mi trabajo, mi mejor esfuerzo. Sé que hice un buen trabajo porque fui el más votado en su momento. Indicó que al modificarse la ley electoral de Tamaulipas, que permite la participación de candidatos independientes, tomó la determinación, por lo que ahora esperará las leyes secundarias. También argumentó que uno de los motivos de su separación del blanquiazul es que sigue lanzando candidatos que residen en Estados Unidos, lo que es inadecuado para alguien que desea apoyar a su comunidad. Uno de los motivos por el cual yo no puedo participar ahí es porque siguen poniendo candidatos que viven en McAllen. Es algo que yo no voy. Ismael vive en McAllen. Créanme lo que es triste que no escuchen a la ciudadanía. Ustedes saben que el motivo por el cual no apoyé a Chuma fue por ese, ¿no? Y fui muy criticado por muchas personas. Sin embargo, pues el origen de la política y de los partidos es el beneficio y el bienestar de tu comunidad, ¿no? Yo no he visto aquí que vivan diputados de Texas, ¿no? No he visto que vivan aquí alcaldes de Texas, entonces, o los municipios de Texas. Yo no entiendo por qué algunos panistas toman esa decisión, no los comprendo. En el caso mío, como comerciante, como emprendedor, veo muy triste eso, ¿no? Que siga el partido apoyando a personas que viven en el lado americano. Gómez Leal rechazó que en un futuro vaya a integrarse o apoyar otro partido político, aunque le ofrezcan la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa. No me voy con ningún partido político. Yo invito a la gente, a las personas que voten y participen y voten porque crean que más va a trabajar, ¿no? No, no lo voy a apoyar. Yo con el PRI no voy, son los mismos. Definitivamente no voy a participar ahí. Hay más candidatos. Esta semana voy a analizar a quién le daré mi voto en tema personal, vaya. Tampoco no voy a hacer propaganda para nadie. Únicamente sigo trabajando en lo mío, en mis cosas. Y que quede claro que el año que entra me van a ver independiente. Aunque reconoció que obtener la candidatura a la alcaldía y ganar una posición como independiente no será sencillo, aclaró que siempre ha sido una persona de retos y que está seguro llegará fuerte para los comicios electorales del 2016. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz Paola Almaraz.